Hola amigas y amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy voy a prepararle les voy a enseñar a preparar unos guandules guisados. Como ven, aquí ya tengo como una libra de guandule, o un vaso de guandule, o una libra de guandule, o lo que ustedes deseen cocinar, pero yo voy a cocinar hoy una libra de guandule, o como le llamen en su país, así se ven. Aquí ya lo tengo en una olla de presión con un litro de agua, o más o menos más arriba de la olla, como a la mitad de la olla. Y le estoy ya agregando un pedazo de cebolla blanca o cebolla de la que usted de su preferencia y un diente de ajo. Ahora esto lo voy a tapar. Lo voy a tapar y lo voy a poner a hervir hasta que estén blanditos. Ya cuando estén blanditos, entonces les voy a mostrar todos los ingredientes que le vamos a agregar a estos guandules guisados. En un rato ya les muestro, ya después que estén blanditos. Aquí ya tengo mi guandule listo, ya están blanditos. Lo que estuve haciendo es sacando la mitad de los guandules y agregándola a la licuadora. Ahora esto lo vamos a licuar y lo vamos a colar para luego echarle los ingredientes. Ahora vamos a proceder a licuar. Ya saben que estoy licuando la mitad de los guandules. Esto hace que le dé una consistencia espesa. Bueno, ya voy a licuar. Aquí ya lo tenemos listo. Ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a colar. Lo vamos a colar aquí. Esto es para que le dé una consistencia un poco espeso. Lo vamos a colar. Pues si usted quiere también lo puede dejar todo entero. Pero a mí me gusta hacerlo así para que quede un poco espeso la consistencia. Bueno, ahora lo vamos a colar todo y luego le echaremos todos los ingredientes. Aquí ya lo tengo todo licuado, colado. Bueno, la mitad que licué, aquí ya lo tengo colado. Le vamos a estar agregando un pedazo de uyama o calabaza, así cortadito en trocitos. Esto se lo vamos a agregar. Le vamos a agregar un pedazo de pimiento, como de este tamaño. Un poco de cilantro, cantidad al gusto. Y una pizca de orégano. Una pizca de orégano. También le vamos a estar agregando una cucharada de sazón natural. Aquí lo tengo, que este mismo yo lo preparo. Si no tienen esto, bueno, ya después le traeré la receta de cómo yo lo preparo. Pero esto es solo verdura, pimiento, de todos los colores, tomate, cebolla, ajo y cilantro. Pero si no tienen de este, no importa, puede ser sazón líquido del que tengan o en polvo. Bueno, le vamos a estar agregando una cucharada de esta, una cucharada de ajo, una cucharadita de ajo licuado o ajo o dos gran dientes de ajo picadito si no tienen de este, una cucharada. Le vamos a estar agregando un poco de sazón de este en polvo. Yo uso de este, pero si no tienen pueden usar el sazón de su preferencia, como una pizca al gusto, una cucharadita más o menos. Yo le voy a estar agregando como una cucharada, le vamos a estar agregando una cucharadita de consomé de pollo. Si no le quieren agregar el consomé de pollo, entonces le agregan sal al gusto hasta que usted vea que ya esté bien o a punto de sal. Una cucharadita de esto. También le estaremos agregando una pica de sal. Una piquita de sal. Bueno, ya esto está. Luego le vamos a agregar también un pedacito de cebolla, que aquí yo lo tengo. Yo se lo voy a picar, pero si usted desea se lo puede agregar así entero. Yo lo voy a picar. Bueno, ya que ya tenemos todo aquí, ahora lo vamos a dejar hervir hasta que se cueza un poco la calabaza o la uyama y ya la consistencia esté bien, a punto
de apagar. Ya cuando esté listo, entonces yo le muestro cómo ha quedado. Y así me han quedado los guandules. Se ven ricos, saben rico y bien fácil de preparar. Como ven, aquí ya lo tengo listo, servido. Si quieren, le pueden agregar chuleta ahumada, salchicha, jamón picadito, lo que ustedes deseen. Yo solamente lo hice así simple porque lo voy a estar acompañando con un pollito horneado y arroz blanco. Pero si ustedes quieren consumirlo, comerlo así, pueden agregarle algún tipo de chuleta o carne que ustedes deseen. O acompañarlo así como yo lo voy a acompañar, con arroz blanco y pollo horneado. Bueno, hasta aquí el videito de hoy. Espero que les haya gustado. Que me dejen su like, se suscriban, comentan qué les pareció el video. Y nada, en todos los ingredientes se los voy a dejar anotado en la cajita de descripción o en la información del video. Bueno, será hasta la próxima. Bye, bye.